Welcome to the University of Wyoming, the Department of Modern and Classical Languages, and our partners are so pleased to welcome you to the second half. But that's very appropriate. It's the second half, and since we're talking about Quixote II, then it makes perfect sense that you are up here in Laramie for the second part of your conference. And I hope you've had a very terrific time at Colorado Denver, and now we're very happy to have you up here. I want to just say that when you have this kind of an excellent international conference come together, whether it's in Denver or in Laramie, it is the people involved that make this happen. And I want you to help me acknowledge that the hard work that put this together for much of this conference overall, and certainly the Laramie piece, is Dr. Conchita Domenech. Please. We wouldn't be able to welcome you to Laramie without, and also to Denver without a number of partners, so please bear with me while I just let you know who all the partners were that made this possible. We of course have the University of Wyoming, Department of Modern and Classical Languages. We have the Wyoming Institute for Humanities Research, the Wyoming Humanities Council, the University of Colorado Denver, Amigos del Sur, the Gobierno de España, InWorks, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, College of Liberal Arts from the University of Colorado Denver, the Good Family Excellent Fund in Humanities, and the Pearson. So it really takes, I think I'll take a line from our former First Lady Hillary Clinton, it takes a community to raise a child. Well, it takes this kind of a community to really bring together such a fantastic discussion on Cervantes and Don Quixote. I am Jean Garrison. I'm the interim department head in Modern and Classical Languages, and my role today is to welcome you, but also to just introduce you to the Dean of the College of Arts and Sciences, who will give you the official welcome to the University of Wyoming, and that is Dr. Paula Lutz, who is a lover of literature and a biologist, so she tells me that we're supposed to forgive her for her pronunciation of Spanish. Good morning. As Jean mentioned, I am Paula Lutz, the Dean of Arts and Sciences here at the University of Wyoming. On behalf of my college and the University of Wyoming, it is a great pleasure for me to welcome you to Laramie and to the Laramie UW portion of this wonderful event, Don Quixote in the American West. I also personally want to thank you for bringing the beautiful weather back. We had a little glitch in spring, which happens out here, and I don't know, 15 plus inches of snow last week, which has virtually all melted because of the warm weather that came along, and now everything is green and it once again looks like spring. So thank you for whatever part you had in that. We are certainly honored to have such a distinguished group of scholars in our midst, representing universities across the United States and beyond our borders. I would be remiss if I did not point out that there is a person missing, however. That person is the late Kevin Larson, a noted Cervantes scholar and former department head of Modern and Classical Languages here. He was involved in the very early planning of the event and talked to me about it on a number of occasions as he and Conchita, and then Conchita later took it on and took it across the finish line. He was so proud that UW was going to be a co-host for this event, and I believe that somewhere Kevin is watching us. If there is a heaven, Kevin is there. I'm absolutely sure of it. And this is my picture of the way it is this morning. He was a big Red Sox baseball fan, so he's sitting and he's wearing his Red Sox cap, and he's checking to see what time they play today. And he's eating his beloved Girl Scout cookies. He was a big Girl Scout cookie fan. Scott T's were his favorite. And I know he's smiling and he's wishing us well. It is my distinct pleasure to introduce this morning's keynote speaker, Mercedes Alcala Galán. Received her PhD in Spanish literature from the University Complutense in Madrid, Spain.
She is a specialist in early modern Spanish literature. Her research is oriented mainly toward topics in poetics and gender studies, with a special emphasis on visual studies. In addition, she's now working on questions concerning contemporary women's literature. She's published 2 books on Cervantes and some 40 articles on early modern literature, as well as contemporary Spanish literature. She's currently working on a book about the literary and pictorial representations of women's sexuality in early modern art and literature. Professor Alcala Galan teaches and does her research at the University of Wisconsin-Madison. The title of her presentation this morning is Ekphrasic Episodes in the Quixote, Part 2. Bueno, muchísimas gracias a Conchita, a Andrés, a Wyoming, a Denver, a Colorado, al American West y a Cervantes. el título que di hace ya casi 2 años era muy genérico, Ekphrasis en Don Quijote 2, porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer entonces, porque sabía que quería trabajar sobre eso. Para ser más específicos, el nuevo título se llamará Retórica visual, Ekphrasis y teoría de la ilustración gráfica en Don Quijote. El tema de estas páginas es explorar ciertas nociones y prácticas que se dan en clave de humor en ambas partes del Quijote con respecto a la relación entre el texto y la potencial iconografía que éste es capaz de generar. Se trataría de esbozar una incipiente teoría de la ilustración gráfica en la que desde el mismo texto cervantino se vaticina su propia capacidad para dar paso a imágenes o ilustraciones que no solo adornarán las ediciones del libro, sino que saldrán de éste para instalarse en la vida real. Por supuesto, al referirme a ilustraciones, me refiero a las que contienen una vinculación semántica con el texto que iluminan. No voy a referirme a ediciones ilustradas, ni a la historia editorial del texto, ni tampoco a las infinitas obras de arte inspiradas por el libro, algunas de ellas tan icónicas como el Don Quijote y Sancho de Picasso, que todo el mundo tiene en su imaginación. Estas páginas son, por el contrario, una reflexión de cómo el texto cervantino estimula, desde su particular poética, una especie de imaginación visual en el lector que, por ende, genera una pulsión iconográfica. Los siglos XVI y XVII corresponden a una época eminentemente filoscópica. Es que si digo escopofílica, la gente piensa mal, entonces digo filoscópica. En la que los actos de ver y de mirar inician la trayectoria hacia el conocimiento e inciden en el trazado de nuevos epistemas que contribuyen a campos del saber como la cartografía, la astronomía, la óptica, la medicina, la filosofía, el arte y también la creación literaria. En el terreno de las disciplinas representacionales, como las artes plásticas y la literatura, habrá un profundo interés teórico por entender en qué consiste la relación entre lo visual y lo textual. Y cualquier tratado de pintura de los que se escriben en este tiempo insistirá en la relación entre literatura y arte. De esta manera surgirán un buen número de textos teóricos. No solo se traducen tratados de pintura italianos, sino que España producirá desde el siglo XVI hasta el XVIII una serie de obras de gran importancia teórica dedicadas a la pintura, como por ejemplo, los voy a enumerar todos porque merece la pena saber la riqueza de un interés por teorizar la idea de representación. En este caso es la pintura, o las artes plásticas, también la escultura, pero en todas estas obras se habla también de la poesía y de lo literario, se conciben juntas, entonces las voy a enumerar. Los importantes diálogos de la pintura de Francisco de Holanda, de 1548, los comentarios de la pintura de Felipe de Guevara, de 1560, la noticia general para la estimación de las artes de Gaspar Gutiérrez de los Ríos, de 1560, el perdido pero comentado libro del arte de la pintura de Hernando de Ávila, de 1590, el magnífico Diálogo de la pintura, su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, de Vicente Carducho,
1633, el famoso arte de la pintura, su antigüedad y grandezas de Francisco Pacheco, de 1647, los discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura de Giuseppe Martínez, de 1675, y el tardío pero similar en ideas y planteamientos teóricos Museo Pictórico y Escala Óptica, de Antonio Palomino, de 1745. Significativamente, en todos ellos se explora de forma teórica la noción de representación e imitación y la relación entre pintura y poesía o entre imagen y verbo. Por ejemplo, Francisco de Holanda, mi favorito, escribirá: «Son tan legítimas hermanas estas dos ciencias, poesía y pintura, que apartada la una de la otra, ninguna de ellas queda perfecta». Antes de adentrarnos en el Quijote, quisiera mencionar tres hechos culturales muy diversos que en el siglo XVI van a tener una enorme influencia en la formación de una mentalidad ecfrástica en la experiencia literaria. Son tres hechos que yo personalmente creo que son fundamentales, aunque están muy aparte, ¿no? En primer lugar, la publicación en 1503 por Aldo Manuzio de un volumen con las obras de Luciano de Samóstata, que incluía también las imágenes de Filóstrato el Viejo, siglo II después de Cristo, y de su nieto Filóstrato el Joven, siglo III después de Cristo, y las descripciones de Calístrato, siglo IV. Esta recuperación renacentista de la obra de los dos Filóstratos y Calístrato, sofistas que inauguraron la práctica de la éfrasis interpretada como la descripción de obras de arte, va a tener una inmensa importancia en el desarrollo de uno de los temas fundamentales en la concepción de la literatura y el arte en la temprana Edad Moderna. La relación entre imagen y palabra y los problemas teóricos que surgirán al considerarse la traducibilidad de un medio representacional a otro. Filóstrato el Viejo, el más influyente de los tres, describe en sus imágenes una galería de 65 pinturas imaginarias situadas en un palacio napolitano frente al mar. Las pinturas describen mitos y escenas sacadas de fuentes literarias. Con Filóstrato el Viejo se inaugura una modalidad de éfrasis consistente en la descripción de una obra de arte imaginaria basada en un texto literario real, que va a tener enormes implicaciones artísticas y literarias en el Renacimiento. Es importante advertir cómo este género se basa en la relación entre el arte plástico y el literario. Como afirma María Cruz Morales Saro, cito, es la pintura literaria donde se describen las escenas en función del pathos de la historia mitológica correspondiente. En todo momento se equipara al pintor con el poeta, capaz de suscitar las mismas emociones y sentimientos que la poesía trágica, épica o bucólica. Fin de cita. Con el ocaso del mundo grecolatino, este corpus de imágenes caerá en el olvido hasta la edición de Manuzio de 1503 y tras su traducción al italiano para Isabel del Este en 1510, surgirá la idea de recrear plásticamente sus imágenes textuales, inaugurándose así el género renacentista de pintura de éfrasis. De esta manera, en 1517, Alfonso de Este encargará a Fra Bartolomeo una fiesta de Venus inspirada en Filóstrato y tras su muerte se le hará el encargo a Tiziano, que pintará la ofrenda a la diosa de los amores y la bacanal de los Andrios, ambas custodiadas en el Museo del Prado. En efecto, durante los siglos XVI y XVII, Filóstrato va a inspirar multitud de pinturas de éfrasis entre numerosos artistas, y hay muchos, pero por ejemplo, Julio Romano, Nicolás Poussin, Lucas Cranach el Joven, Dosso Dossi y muchísimos otros. O sea, tenemos un mito, luego una obra de arte que no existe, pero que está descrita. Y luego, siglos después, se traduce las imágenes, que son textuales, y se pinta lo que nunca ha existido como pintura, y entonces el arte surge a partir de una doble descripción, y es muy hermoso y muy interesante, y tiene mucha influencia. En segundo lugar, será esencial para la educación visual de las clases cultivadas la publicación de la monumental y muy citada iconología de Cesare Ripa en 1593, que paradójicamente, fijaros, aparecerá sin ilustraciones hasta la edición de 1603. O sea, es una obra que se dedica a describir cómo representar iconográficamente, pero no tiene ilustraciones.
A pesar de tratarse de una obra cuyo fin es la descripción de cómo deben ser representadas figuras alegóricas y que irá destinada tanto a artistas como poetas. El hecho de que una obra concebida como un catálogo de imágenes alegóricas, caracterizada cada una de ellas con sus atributos, se publique, en principio, sin ilustraciones, revela que se aspira a una correlación perfecta entre texto e imagen, o dicho de otro modo, que la descripción verbal de una imagen debería de dar como resultado esa imagen exactamente y no una serie de aproximaciones sujetas a las imprecisiones de la interpretación verbal. Y en tercer lugar, es fundamental la creación del género de la emblemática que se inaugura con los emblemas de Alciato en 1531 y que generará no solo obras de emblemas, sino una cultura de lo emblemático que permeará la literatura y otros ámbitos de la vida y cuya clave será una concepción simbiótica entre texto e imagen. Además de emblemas stricto sensu, proliferarán libros de divisas, empresas y jeroglíficos, todos ellos variaciones del género emblemático, en los que intrínsecamente se ahonda en la íntima interrelación e interdependencia entre imagen y texto. No en vano, Michel Foucault sostiene que los siglos XVI y XVII deberían llamarse, los siglos XVI y XVII deberían llamarse la época de las correspondencias, basándose en la explícita voluntad del periodo por poner en relación distintas formas de lenguaje, como el verbal y el visual, con el propósito último de crear unidades más completas y complejas de significado. Estos tres acontecimientos, Cesare Ripa, los emblemas y Filóstrato y la pintura de Ecfrasis, ilustran la enorme importancia que en este tiempo va a tener la cultura visual en relación con la textual y permite entender que el interés que se da en el Quijote por estos temas no surge de un vacío, sino de un contexto cultural. El Quijote, entre otras cosas, es un texto, como lo serán también los trabajos de Persiles y Sigismunda, que explora desde distintos ángulos la noción de representación. Y yo creo, además, personalmente, que la base de la poética cervantina está en preguntarse, desde un punto de vista literario y artístico, cómo representar el mundo. Y ahí entra, ¿no?, lo de la ficción. Dentro de este ámbito se presta una atención esencial a los vínculos entre imagen y palabra, y en sus páginas se esboza una teoría de la ilustración de la obra literaria o de la capacidad de la obra literaria para gestar imágenes. Como varios autores han señalado, Cervantes en El Quijote experimenta continuamente con la noción clásica de éfrasis, llevando a territorios nuevos la relación entre lo visual y lo textual. En este sentido, hay que nombrar a Fred de Armas, que sostiene que a pesar de la enorme capacidad de reinvención y reformulación de géneros y recursos literarios de Cervantes, esto no sería posible si no fuera ante todo un hombre de su tiempo con innata capacidad para entender la tradición. Por su parte, Ana Laguna, que la tenemos aquí, en su Cervantes and the Pictorial Imagination, plantea de forma muy original y pertinente el tema de la cultura visual en las obras de Cervantes al explorar el contexto estético y artístico en el que surge. Es continuo en El Quijote y el Persiles el uso de la voz pintar como sinónimo de contar o inventar, concibiéndose la función del artista y la del poeta o escritor como una sola, representar el mundo mediante la palabra o el pincel, pero siempre con la idea de que el acto de creación supone un acto de imitación enmarcado por la invención. En este sentido, Francisco de Holanda, en sus diálogos de la pintura, se ocupa ampliamente de hermanar y comparar a las dos disciplinas como variaciones. Pintura y poesía son variaciones del talento del hombre, ¿no?, en el impulso humano de crear nuevos mundos mediante la representación. Y cito a continuación la cita favorita de los últimos dos años para mí, que es su hermosísima definición de pintura. Es impresionante, un poco larga, pero merece la pena. La pintura es muestra de lo que pasó y de lo que es presente y de lo que será. Es imaginación grande que nos pone delante de los ojos aquello que se pensó tan secretamente en la idea, mostrando lo que aún no se vio ni fue por ventura. ¿Qué es más? Es espejo en que se mira y reverbera la obra del mundo. Es historia de todo el tiempo. Es mantenimiento y parto del entendimiento. Es cuerpo de la memoria. Es un nuevo mundo del hombre y su propio reino,
y obra, así como el mayor mundo es propio de Dios, derivado el uno del otro. Es una candela y una luz que, fuera de toda esperanza en un lugar oscuro, muestra obras que antes no eran conocidas. Es finalmente la pintura, hacer y criar de nuevo en una tabla limpia y lisa, o en un papel ciego y sin obra, cualquiera obra divina o natural con tan perfecta imitación que parezca que en aquel lugar está todo aquello que no está. Fin de cita. Significativamente, Cide Hamete invoca al sol, identificado como Apolo, no nombra a Apolo, pero está claro, al comienzo del gobierno de Sancho, no para que, como sería esperable, el sol le haga ver con su luz hasta los más mínimos detalles de lo que Sancho va a hacer, sino para que el sol alumbre su ingenio y le ayude a escribir las aventuras de Sancho. De esta manera, el sol, Apolo, proporciona una iluminación interior, una inspiración artística. En la mitología clásica, como todo el mundo sabe, Apolo es uno de los dioses más importantes, pues entre otras muchas cosas, es el dios de la luz y del sol, la música, la poesía y las artes. El hecho de que se identifique al sol como Apolo, sin nombrarlo, invocando su ayuda al escribir, es significativa, pues el sol es, ante todo, y como dice Cide Hamete, el ojo del cielo, y el que no solo ve, sino que hace posible el sentido de la vista, y así, desde la visión, el pasaje que voy a citar ahora se desliza hacia la escritura, o sea, desde la visión se desliza hacia la inspiración a la hora de escribir. Cide Hamete le pide al sol que le ayude a organizar y a contar con cierto talento lo que va a pasar en la ínsula. Es muy interesante. Cito: «Oh perpetuo descubridor de las antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú, que siempre sales y, aunque lo parece, nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre, a ti digo que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti, oh sol, yo me siento tibio, desmalazado y confuso». Muchos aspectos ecfrásticos y de cultura visual podrían estudiarse en el Quijote: verbigracia, el tema del espejo y del reflejo de forma literal y metafórica, la recurrencia a las lentes o antojos que hacen que, por ejemplo, el enamorado vea de otra forma, y las alusiones a instrumentos de navegación y de medición astronómica en la aventura del barco encantado. Además, como ejemplos de éfrasis pictórica, podrían estudiarse los retratos de Dulcinea, los altorrelieves con los santos guerreros, el tapiz como ejemplo de la traducción, el retablo de Maese Pedro, las alegorías escenificadas en las bodas de Camacho y, por supuesto, las ilustraciones en el manuscrito de Cide Hamete, de las que nos ocuparemos a continuación. Atendiendo al asunto principal del presente de trabajo, el tema de la ilustración del texto dentro del texto en una especie de éfrasis circular, hay que pasar indefectiblemente por la batalla del Vizcaíno y su representación plástica en el cartapacio original de Cide Hamete. Mi interés en esta representación verbal de ilustraciones del manuscrito, que a su vez son representaciones plásticas de lo narrado en un texto, estriba en que este pasaje, junto a otros que se interrelacionan con él, plantea de forma muy interesante la problemática relación entre imagen y palabra y también la autoridad dentro del texto, ¿no? Cito a continuación. Es un poco largo, pero todo ello es fundamental. Estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno, tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía «Don Sancho de Azpetia», que sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía «Don Quijote». Fijaros que se ha nombrado a la mula del vizcaíno y a Rocinante antes que a los
personajes. Por ejemplo, Don Quijote se lleva a través de Rocinante, ¿no? Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual, del asno, estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas, y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner el nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia. No deja de ser curioso que la ilustración no corresponda fielmente al texto, pues Sancho nunca se llama Zancas, ni tiene las piernas largas, ya que por el contrario es pequeño de estatura. Aunque hasta 1640 no aparece la primera edición ilustrada del Quijote, esta es la primera ilustración del Quijote que existe y es una ilustración literaria que describe la representación gráfica de algunos de los personajes en el manuscrito originario de Cide Hamete. Este, según la broma metatextual del Quijote, además de estar escrito en árabe y tener que sufrir una serie de traducciones y adaptaciones hasta llegar a nosotros, nos presenta una representación plástica de su contenido esencialmente intraducible y divergente del texto que ilustra. Este detalle deliberadamente cómico plantea una cuestión esencial para la poética del texto, pues la discrepancia entre el texto y su imagen contribuye a la crisis de autoridad sobre la que se construye el Quijote. Para Eduardo Urbina, las largas piernas de Sancho en la descripción de la ilustración del manuscrito de Cide Hamete no son más que un disparate sin sentido, ya que según su tesis, la figura de Sancho se asemeja a la del enano artúrico y se entronca en una larga tradición literaria. Y en cuanto a lo de Zancas, lo despacha diciendo que es puro despiste. Pues Sancho es rústico puro y bufonesco con cuerpo de enano. No obstante, Agustín Redondo comenta que esta ilustración textual de Sancho supone una contradicción en sí, una especie de híbrido entre el escudero y el mismo Don Quijote que presenta una figura imposible que luego se va a resolver en el texto. Cito, de tal modo Sancho sería tanto el zancudo como el panzudo, pero tal geminación no podía sino fallar, pues las dos características vienen a excluirse. Zancudo no puede serlo más que el alto, flaco y cuaresmal Don Quijote. El carnavalesco Sancho Panza no puede ser sino panzudo y paticorto. Y en efecto, en todo el libro no vuelve Cervantes a aludir a la otra imagen del campesino. Fin de cita. Pienso que la ilustración del manuscrito es reveladora en cuanto a este personaje, Sancho, que en sí mismo encarna, junto a los suyos propios, rasgo de un Don Quijote que no es descrito por el narrador. Significativamente, la otra descripción a la que los lectores podemos acceder es la de Rocinante, que también, por metonimia, podría aplicarse a la descripción del caballero, pues flaco, largo y atenuado, casa muy bien con la descripción del mismo Don Quijote a lo largo de la novela. Tampoco habría que olvidar que Sancho no ha sido descrito físicamente hasta entonces. Sabemos únicamente que tenía poca sal en la mollera, pero esta es la primera mirada a su aspecto físico que se nos ofrece. Todo esto nos lleva a considerar la importancia de esta descripción de la primera ilustración de la novela que se nos brinda desde el mismo texto. Esta descripción incide en la falta de correspondencia y de traducibilidad de texto a imagen, a la vez que establece una clara independencia de la imagen que no se supedita al texto corroborándolo, sino que lo cuestiona y desautoriza. También es curioso que no se describe a Don Quijote y que la narración empieza siempre a través de las caballerías. Y de los cuatro, caballero y escudero, caballo y asno, son el caballo y el escudero los únicos a los que accedemos mediante la mirada guiada que nos ofrece el último narrador. También es digno de notarse que se nos cuente que todas las figuras van acompañadas de un rótulo explicativo, un poco a la manera de Orbaneja con su "este es gallo". En La fuerza lastimosa, Lope introduce una variante de este motivo folclórico
al referirse a un pintor que debe poner el nombre en sus retratos. Cito, como mal pintor has sido, que retratando a algún hombre le quieres poner el nombre porque no está parecido. Así sabemos la verdadera identidad del vizcaíno, don Sancho de Azpetia, a través de la ilustración que nos ofrece información inaccesible en la narración, lo que deja de manifiesto las fisuras inherentes a la lógica de correspondencia absoluta que se presupone en la ilustración gráfica de un texto. También será muy interesante que ya en el capítulo segundo de la primera parte, cuando Don Quijote sale por primera vez a la campiña rasa y se imagina que habrá un sabio encantador que cuente sus hazañas en el rimbombante estilo de los libros de caballerías, no solo se estará uniendo evento y escritura, sino que también se unirá escritura e imagen al predecir que su figura será inmortalizada más allá del texto. Cito, dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria de lo futuro. Esta alusión a bronces entallados se repite, curiosamente, en la segunda parte, cuando Don Quijote, en casa de Antonio Moreno, defiende la limpieza de Sancho al comer, puesta en entredicho por el Quijote de Avellaneda. Cito, por cierto, dijo Don Quijote, que la parsimonia, o sea, la lentitud y limpieza con que Sancho come, se puede escribir y grabar en láminas de bronce para que quede en memoria eterna en los siglos venideros. Fin de cita. Lo que Don Quijote propone es la creación de una imagen que ilustre una acción, o mejor, el ritmo específico con el que se ejecuta dicha acción. Sancho comiendo con limpieza y parsimonia. El contraste entre la trivialidad del acto, su carácter de acción en proceso y la solemnidad del soporte, tablas de bronce talladas para resistir los envites del tiempo, y que la posteridad pueda reconocer la buena crianza del escudero al comer, es de gran comicidad, pero apunta al mismo concepto de ilustración gráfica, a pesar de que en lugar del papel ésta se inscriba en la hiperbólica superficie de un bajo relieve en bronce. En este pasaje tenemos una confusión deliberada entre ficción o metaficción y metaficción, o entre la supuesta realidad que la ficción narra, donde se alude a un supuesto acto heroico que debe ser inmortalizado, y la idea de libro y de personaje que se va acentuando progresivamente en la segunda parte y que acompaña a los protagonistas en sus aventuras. En efecto, cuando aparece el primer lector de la primera parte, Sansón Carrasco, Don Quijote y Sancho van a habitar una nueva identidad como personajes de libro. Más tarde, al aparecer el Quijote apócrifo de Avellaneda, Don Quijote se deja evaluar por Don Juan y Don Jerónimo primero y por Álvaro Tarfe después, ganando el título de auténtico frente al falso Quijote. Al llegar a Barcelona, Sancho dice que seguro que saben de ellos porque habrán leído tanto el Quijote verdadero como el falso. Y será en este contexto de desdecir el texto de Avellaneda en el que se produce la ocurrencia de ilustrar la forma de comer de Sancho en tablas de bronce. Así, hay una dimensión metaficcional en este pequeño comentario que muestra la naturaleza doble de estos personajes. Por una parte, son personajes de una ficción, como los demás, que representan a seres de carne y hueso, y a la vez serían lo que yo, tomándome una libertad, he dado en llamar personajes al cuadrado. Pues son protagonistas no de uno, sino de dos libros confrontados que los demás personajes leen en la novela. Es decir, tienen un doble estatuto de personajes. Y además se juega con eso y tienen conciencia de eso. Y es completamente ambiguo deliberadamente, ¿no? Además, tienen conciencia de ser personajes, como se comprueba como, por ejemplo, cuando Sancho, al presentarse por primera vez a la duquesa, dice que es el mismísimo Sancho Panza de la primera parte del Quijote. Cito, aquel escudero suyo que anda o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo. Si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir que me trocaron en la estampa, en la imprenta. Con lo que reconoce su estatuto de personaje de ficción ubicando el origen de su identidad en la imprenta y no en la cuna. Un pasaje especialmente interesante es el del epíteto de la triste figura dado por Sancho
en el que Don Quijote pretende hacerse pintar en su escudo, su retrato, en una clara alusión al escudo de Eneas, que se considera el origen de la éfrasis clásica. Es importante que este episodio aparezca ya en el capítulo 19 de la primera parte, por lo que se establece muy pronto en el texto que la ideación poética del protagonista se vincula estrechamente a su dimensión iconográfica. En sentido estricto, no se trata de una ilustración como tal, pero se indaga en el mecanismo representacional de lo que esta ilustración supone al plantearse la hipotética traducción pictórica de la imagen de Don Quijote, tal y como queda después de perder muelas y dientes y afilarse todavía más su rostro. Cito: "Con esto se fue el bachiller, y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de muelas y dientes". Aunque en el origen del epíteto está cierta malicia burlona de Sancho a Don Quijote, a Don Quijote este epíteto le parece tan poético y heroico que no tarda en desautorizar a su escudero, imaginando que el sabio que escribe la historia se lo ha puesto en la imaginación para que no le falte un sobrenombre como a otros famosos caballeros. Además, añade que va a hacer pintar su retrato en el escudo para que así el epíteto tenga una correspondencia en una representación visual. Cito: "Y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo, una muy triste figura". Sin embargo, Sancho considera innecesario este retrato por su carácter redundante, ya que para el escudero no tiene sentido que el modelo, Don Quijote, lleve consigo su representación pictórica para explicar un sobrenombre que lo define ya. O sea, Sancho niega la idea de representación y la utilidad de la representación. Es muy curioso su perspectiva, ¿no? "No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura", dijo Sancho, "sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura, y créame que le digo verdad. Porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto sea dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas, que como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura". Lo que se plantea en este pasaje ante el hipotético retrato de Don Quijote en su escudo es muy interesante, porque en realidad se trata de un proyecto casi emblemático, como si fuera una divisa o empresa, en el que el epíteto hecho de palabras se apoya en su traducción visual. Sin embargo, esta simbiosis entre palabra e imagen, tan esencial en el concepto de representación de la Edad Moderna, se ve desautorizado por el sentido de realidad de Sancho, que considera que el propio Don Quijote es, en sí mismo, la mejor correspondencia visual con su sobrenombre. A este respecto, en 1640, Diego de Saavedra Fajardo, en el prólogo de sus Empresas Políticas, señala al príncipe Baltasar Carlos, cito: "Propongo a vuestra alteza la idea de un príncipe político cristiano representada con el buril y con la pluma, para que por los ojos y por los oídos, instrumentos del saber, quede más informado el ánimo de vuestra alteza en la ciencia del reinar, y sirvan las figuras de memoria artificiosa". Evidentemente, el lector imagina un retrato de Don Quijote en su escudo. De esta manera, la descripción de Don Quijote se desdobla en la imaginación lectora, que contrapone la imagen del caballero y su retrato ilustrando su imagen. Aunque, como ya se ha dicho, las ediciones ilustradas del Quijote no comienzan hasta 1640, desde la poética del Quijote se dan todas las condiciones para que su lectura se conciba como la de un texto ilustrado gráficamente. Es ya un tópico bien fundamentado sostener que el Quijote es una obra en la que son muy escasas las descripciones y, sin embargo, consigue conjurar imágenes en el lector.
Esta capacidad de hacer presente lo que se narra sin apenas describir es lo que ocurre con el paradigmático pasaje de los molinos de viento que muchos críticos han estudiado por su capacidad para generar imágenes en la imaginación lectora que han sido convertidas en infinitas ilustraciones que forman parte del imaginario colectivo. En este sentido, Rachel Smith afirma que no hay otro caso como el de Don Quijote y Sancho en la cultura occidental en el que se dé la transformación de dos personajes de una novela a iconos visuales reconocibles por casi todos nuestros contemporáneos y cuyas imágenes son repetidas hasta el infinito en arte, objetos, disfraces y todo tipo de soportes. Es asombroso que un texto se ilustre a sí mismo desde el mismo texto, en lo que podríamos llamar meta-ilustración, y que, no contento con esto, eso lo hemos visto en la primera parte, profetice dentro del tono paródico de la obra cómo el libro generará imágenes a partir de sí mismo que, yendo más allá de la ilustración o iluminación de la novela, tendrán una vida propia exenta del libro al que se refiere. Así, en la segunda parte, Sancho plantea una vida de imágenes fuera del tiempo y del ámbito de la novela, comparando sus hazañas con las referencias clásicas de Helena de Troya y la reina Dido. Cito: apeáronse en un mesón, alojáronle en una sala baja, a quien servían de guadameciles unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Helena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menelao, y en la otra estaba la historia de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacía de señas con una media sábana al fugitivo huésped, que por el mar sobre una fragata o bergantín se iba huyendo. Notó en las dos historias que Helena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y a los socarrones. Pero la hermosa Dido mostraba verter las lágrimas del tamaño de nueces por los ojos. «Yo apostaré», dijo Sancho, «que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta, ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado estas». Pero qué verdad llevaba, o sea, qué razón llevaba Sancho. Ahora no puedes ir a La Mancha sin que haya queso, vino, hasta incluso, no sé, clubs de carretera que se llaman Dulcinea o Maritornes. Todo tiene nombres e ilustraciones del Quijote. Entonces, esta locura iconográfica que sale fuera del texto, por supuesto, Cervantes yo no creo que pensara que esto iba a ocurrir, pero de alguna manera el texto está muy vinculado con su capacidad para generar imágenes y para crear una imaginación visual, y en la primera parte tenemos una meta-ilustración y en la segunda parte tenemos este chiste que al final ha sido una profecía que se ha cumplido 100 veces más, ¿no? Pero que es interesante sacar las imágenes fuera de la novela e invadir la vida real. Tienes razón, dijo Don Quijote, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda. Por cierto, en Úbeda creen que Orbaneja es un señor histórico y hay libros, pero eso ya son cosas de los pueblos, ¿no? Como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba, respondía: lo que saliere. Y si por pintura pintaba un gallo, escribía debajo: este es gallo, porque no pensasen que era zorra. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo Don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere. Es interesante, primero, la descabellada profecía que se hace realidad de que no va a haber bodegón, venta ni besón donde no ande pintada la historia de Don Quijote y Sancho. También es importante notar cómo se articula esta complicada relación entre un texto y su conversión en imagen que va a escapar del libro. En primer lugar, se describe la paródica imagen ya manida por el abuso iconográfico de Helena y Dido, y luego se sustituye imaginariamente por la de Don Quijote y Sancho. Y esta sustitución se desplaza temporalmente y espacialmente a ventas y mesones no ficticios, entrando en el ámbito histórico.
Otra cosa interesante del Quijote es la relación con el ámbito histórico, ¿no? Otro aspecto fundamental de este pasaje es que da pie a insistir en uno de los motivos que se repiten en el libro, la identificación de pintura con escritura. En efecto, el pasaje sirve para, mediante la repetida y casi idéntica alusión a Urbaneja, denunciar la mala escritura del Quijote apócrifo de Avellaneda. En el capítulo tercero de la segunda parte se usa la misma referencia al pintor de Úbeda, cuando Don Quijote se entera de que el sabio de su historia es un historiador arábigo. Al principio critican mucho ácidamente, pero luego cuando aparece Avellaneda, de pronto Don Quijote se pone a hablar bien de Cidamete. Es muy curioso, ¿eh?, su cambio. Eso es muy interesante. Curiosamente, esta imagen del gallo de Urbaneja, con una leyenda debajo que declara «este es gallo», funciona casi como una parodia del género emblemático en el que la combinación de la parte textual y la imagen completan el sentido de un enunciado enigmático. Por otro lado, Javier Portús, que tiene un artículo excelente sobre Urbaneja, ha rastreado la alusión a Urbaneja y ha encontrado un sinfín de variantes en la literatura y, lo que es más, ha demostrado que el poner un letrero debajo de lo pintado fue una práctica común antes del desarrollo técnico de la pintura, en el que no había necesariamente una semejanza naturalista con la realidad, aunque paradójicamente en la época medieval la leyenda escrita estaría destinada a una minoría letrada. Es decir, siglos XVI y XVII la pintura se convierte casi en una fotografía de la realidad. Cualquiera reconoce lo que hay. La pintura avanza muchísimo técnicamente y hay otra concepción de la mímesis. En la época medieval se suele poner un letrero debajo, pero lo curioso es que casi nadie va a entender el letrero, porque nadie sabe leer. Entonces, la leyenda escrita tampoco ayuda, solo ayuda a aquellos que son cultos, ¿no? Los letreros, cito a Javier Portús, aparecen en el arte español desde épocas muy tempranas y proliferaron enormemente a finales de la Edad Media. Se trata de un complemento retórico de la obra de arte en la que se inscriben, destinado, cuando no tienen una misión puramente decorativa, casi exclusivamente a las clases altas, cultas, las únicas capacitadas para leerlo y comprenderlo. Añade que este motivo chistoso, tan recurrente en la literatura española, no tiene raíces folclóricas, como siempre se ha dicho, sino clásicas, ya que tanto Plinio como Eliano indican que cuando la pintura estaba en su infancia, los artífices, incapaces de reproducir mínimamente al natural, tenían que indicar debajo de sus tablas qué es lo que habían querido representar, escribiendo, por ejemplo, como dice Eliano, «este es buey, ese caballo, este árbol». Fin de cita. Más tarde añade que es reveladora la semejante construcción de este tipo de frases con las que utilizan los literatos españoles. Y cito, así Cervantes escribe, este es gallo, Antonio Agustín, este es melón, estas son uvas, este es perro, esta es liebre, Lope de Vega, aqueste es gato, este es león rampante, Jerónimo de Alcalá, aquesta es palma, esta es estrella y aquel sol, Sor Juana Inés de la Cruz y Calderón, aqueste es gato. Todas estas fórmulas se componen exclusivamente, al igual que las de Liano, de un pronombre demostrativo, la cúpula es, y un nombre generalmente de animal. Fin de cita. Pero lo interesante aquí es que en Cervantes es cómo vincula este chiste de origen clásico a una crítica poética. De hecho, en el Quijote hay otras instancias en las que aparecen malos pintores de forma literal o figurada. Por ejemplo, en la carta de Teresa Sancho se cuenta que un mal pintor ha ido a la aldea y lo han echado porque no ha podido pintar el escudo y se ha casado con una lugareña, pero no hay ninguna referencia a la escritura. Y también hay un mal pintor simbólico, ¿no?, que es cuando Sancho llama al labrador, suegro de la Clara Perlerina, pintor del mismo diablo. Bueno, ya termino. Sin embargo, esta insistencia en combinar la escritura y la imagen es una ambición frustrada. En el Quijote se tiene una visión que no es nada, es bastante crítica y que además indaga en la idea de poética de representación y la idea de que tanto pintura e imagen no son traducibles. Tampoco él cree que las lenguas sean traducibles, es decir, está hablando en las fisuras, en la ruptura del sentido, en lo que se pierde, en la falta de equivalencia, yendo un poco en contra de esta idea
no sé, de Cesare Ripa y de otros, ¿no? Esa fe en la traducibilidad de las dos cosas. Esta insistencia en combinar la escritura y la imagen es una ambición frustrada y siempre hay una idea de falta de equivalencia y fracaso. Por ejemplo, cuando Sancho va a la ínsula, ve unas pinturas, dice, en la pared que no son sino letras, indescifrables para el escudero analfabeto. Cito, en tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Tal y como ocurre con el caso de Orbaneja, en el que hace falta un soporte textual para explicar la imagen, en este caso el texto interpretado como pintura es ilegible y mudo, fallando de nuevo la equivalencia entre palabra e imagen. Michel Foucault ilustra en su análisis sobre las meninas este problema, cito, pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita, no porque la palabra sea imperfecta y frente a lo visible tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra, por bien que se diga lo que se ha visto. Lo visto no reside jamás en lo que se dice. Y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. De esta manera, en el Quijote, que no fue ni concebido ni publicado en principio como un libro ilustrado, se explorará la noción de ilustración, aunque siempre se incidirá en la intraducibilidad de lo textual a lo visual. Esto se demostrará con la éfrasis del vizcaíno en el manuscrito de Cide Hamete en la primera parte. No obstante, en la segunda parte, estas especulaciones sobre la capacidad de un texto para generar su propia iconografía se radicalizarán al concebirse como un juego metatextual en el que las representaciones visuales de Don Quijote y Sancho, que todavía no existen, escapen del libro y se afiancen en la realidad histórica. Esto supondría una suerte de éfrasis inversa o imitación artística de lo verbal, tal y como hizo Tiziano con las imágenes de Filóstrato. Aunque nunca pudo estar en el ánimo de Cervantes que su profecía hilarante se cumpliera, esta se convertirá en realidad. Como hemos visto en los pasajes examinados en El Quijote, se pone de manifiesto el abismo que hay entre imagen y palabra, lo que invita a contemplar en toda su complejidad las dimensiones teóricas inherentes a las poéticas de la representación cervantinas. Muchas gracias. Bueno, no lo sé. Las placas de bronce aparecen dos veces. En la primera parte, lo primero que dice Don Quijote es que hay una relación muy interesante entre evento, entre escritura, pero también entre arte. Y eso es lo que normalmente no se ha estudiado. Don Quijote y Sancho, Don Quijote cuando sale la primera parte ya imagina que hay un gran hermano que es un sabio encantador que lo va a copiar todo, como si hubiera una cámara. A mí me están grabando ahora también, ¿eh? Soy como Don Quijote. Tengo. Bueno, y siempre hemos relacionado evento. Y entonces hay placas de bronce donde se va a grabar la imagen de Don Quijote. Eso es en la primera parte. Y en la segunda aparecen las placas de bronce para la posteridad con Sancho comiendo despacio, que yo no sé cómo lo pensaban hacer, para demostrar la parsimonia y limpieza con la que Sancho. Pero a mí me da la impresión que la placa de bronce es un soporte mucho más estable que el papel y que entonces hace que los actos heroicos y los héroes de la antigüedad, etcétera, se mantengan durante los siglos porque el bronce tiene fama de indestructible.
Puede que tenga una relación con la imprenta, no lo había pensado, pero bueno, me parece una buena sugerencia. Pero como yo lo veo, es precisamente un soporte casi eterno, porque estamos hablando del futuro y estamos hablando de la eternidad de las historias de Don Quijote y Sancho, que por supuesto es una broma dentro del Quijote, que son dos losers allí en medio de la Mancha, y sin embargo esto se ha cumplido contra todo pronóstico, y me imagino que Cervantes jamás pensó en que Don Quijote y Sancho, 4 siglos después, en Wyoming, estuviéramos hablando de él. ¿Sí, Ana? Muchísimas gracias, Rael, por una fantástica ponencia. He aprendido muchísimo y siempre llevas la discusión crítica como 2 pasos más hacia adelante, ¿no? De lo que se puede pensar. Entonces, me ha encantado como has empezado enmarcando todos estos estudios teóricos, ¿no?, sobre la pintura, y ligándolos con la crisis de Rubio, ¿no?, también la que emana Quijote. Y cuando te estaba escuchando, estaba pensando realmente, como para llegar a tu final, no solamente el abismo entre imagen y palabra, sino el abismo de la imagen y de la palabra. Porque mientras el debate y la traducibilidad de la que has hablado, ¿no?, normalmente se canaliza en estas 2 direcciones, la poesía sobre cada cosa, ¿no? Parece que, Cervantes, con todo lo que nos has dicho hoy, parece súper claro que lo que más interesa es demostrar los límites, ¿no?, de cada uno de estos dominios verbales y visuales que tiene la representación. Porque normalmente muchos de los estudios, sobre todo de la escultura, ¿no?, se realizan intentando contraponer la escultura a la pintura, porque la pintura es bidimensional. Lo que no puede dar es idea de movimiento. Y sin embargo, Cervantes dice que se van a utilizar, ¿no?, las placas de bronce y la pintura para demostrar que Sancho come desgraciadamente, ¿no?, que es imposible. Entonces, están constantemente esas censuras de las que hablabas, están constantemente dando los argumentos de cómo ninguno de los dos idiomas de los 3 dominios van a ser jamás capaces de crear una representación completa. Y llevándola otra vez, pero llevando la discusión mucho más allá de lo de la cultura y Aragón. Entonces, bueno, lo que estás haciendo es increíble, así que no sé si este comentario yo quiero o no, pero a mí me ha ayudado por lo menos a entender algunas de las cuestiones de tu... A ver, varias cosas. Muchas gracias, Ana, como siempre. También tú me ayudas mucho. Yo lo que veo es, primero, que estamos obsesionados con el Pinciano y con los teóricos de la literatura, y al leerme todos los teóricos de la pintura, me he dado cuenta que en los teóricos de la pintura hay mucha teoría, muy parecida a la que se está haciendo con los estudios visuales, una teoría muy abstracta sobre la idea de representación del mundo y sobre la idea de, bueno, podríamos llamar ficción, porque se trata de inventar también, ¿no?, y de crear. Pero lo que a mí me ha impresionado mucho, absolutamente en todos, unos son más técnicos, otros no, cierto que compiten pintura y escultura, porque son como 2 géneros que compiten entre ellos, pero lo que a mí me ha interesado mucho es cómo se habla siempre de la poesía y de la literatura y de la idea de palabra frente a las artes visuales como casi lo mismo, como 2 dimensiones del talento del hombre y la capacidad de crear. Eso por un lado, con lo cual yo he visto que Cervantes no hace esto en un vacío, no está descubriendo el Mediterráneo, es genial, pero viene de un contexto muy anclado que nosotros que estudiamos literatura no conocemos. La teoría de la pintura, porque estamos demasiado especializados, pero que el hombre del Renacimiento de alguna forma está pensando en el mundo y en el arte de una manera mucho más interdisciplinaria y mucho más conectada con otras cosas. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, para mí, esta es mi idea, la principal fuente del arte de Cervantes, de su ideología, de su visión del mundo, de los problemas éticos, del humor, de todo, se basa en una idea de la poética, en una idea de la literatura, cómo hacer literatura. Para mí Cervantes es un escritor que está muy preocupado teóricamente sobre la idea de cómo representar el mundo y cómo contar historias, sea mediante el humor, sea en el Persiles, sea en el Quijote, sea como sea. Y dentro de eso está explorando algo que está en el aire, en el ambiente,
y en todo, que es la idea entre la pintura, bueno, lo visual y lo verbal, porque no estamos en una época tan logocéntrica como la que es ahora. Nosotros pensamos en el libro en otros términos, pero la mayoría de los escritores del siglo de oro tampoco describen mucho, no solamente Cervantes. Tenemos que llegar al siglo XIX para que haya estas descripciones de 8 páginas que te dejan exhausto. es decir, es muy curioso, ¿no?, que también la literatura avanza mediante la descripción y la función de lo visual cambia históricamente. Entonces, Cervantes sí incide en que no es posible traducir las dos cosas, pero desde luego las toma en cuenta. Tenemos tiempo para una pregunta muy rapidita. Sí, sí. Solo que me interesaba, muchas gracias por la presentación, Julia. Estaba pensando, según hablabas de texto e imagen, hay una parte de la obra que Cervantes habla de la traducción de un texto a otro idioma como un tapiz al revés. Sí, y me llamó la atención esa idea de la imagen. No, entonces con eso es la que Cervantes estaba diciendo que esas imágenes que habría escrito quizá pueden ser un tapiz al revés, lo que tenemos ahora. Sí, es que yo creo que Cervantes cuestiona continuamente la idea de que se pueda traducir de una lengua a otra, de la pintura a la literatura, también cuando uno habla. ¿Qué entiendes? O sea, también siempre hay un abismo entre lo que se dice y lo que se entiende. Es decir, es un escritor que vive de explorar los gaps, las fisuras, las rupturas del sentido, y ahí es donde encuentra, digamos, el mundo según el cual crea una ficción poética y una ficción novelesca y una teoría. En él nada es automático. Entonces, lo del tapiz tiene por un lado la idea visual, cómo se pierde visualmente el derecho y el revés, y a la vez la idea de lenguaje que no se puede traducir. Entonces sí, eso es un pasaje muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias.